estar diciendo bulos, de caer en contradicciones. Yo creo que la ciudadanía de este país ha seguido los acontecimientos desde el 29 de octubre. Han seguido a través de ustedes, de los medios de comunicación, escritos, televisivos, radiofónicos, todos los sucesos y acontecimientos. Y creo que no tengo que añadir nada porque creo que la ciudadanía tiene bien claro lo que ha ocurrido, los pasos, la cronología y también lo que tenía que hacerse o no tenía que hacerse por los responsables públicos. Y estoy convencido que mayor sabiduría que esa no hay. Podremos decir lo contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, pero creo que todo el mundo sabe lo que la mayoría de la gente piensa. Bueno, va a ser una comparecencia absolutamente esclarecedora de todo el trabajo que está haciendo el Gobierno de España desde el 29 de octubre, con comité de crisis diarias, con dos decretos leyes ya aprobados y que están en vigor, 14.000 millones de euros de ayudas, presencia del Gobierno de España con la delegada del Gobierno en todos los SECOPIS, colaborando con la Generalitat y en ese sentido también respondiendo a cuestiones que puedan hacer los grupos parlamentarios, ¿no? Y yo creo que va a ser también una comparecencia absolutamente, como digo, clarificadora de la acción del Gobierno de España, que, como digo, está centrado en responder ante este drama y tragedia